Hasta ahora lo que tenemos es una buena herramienta de diseño vectorial. Hemos visto cómo hay diferentes elementos, cómo podemos agruparlos, cómo podemos seccionarlos para escalarlos más adelante y cómo podemos combinarlos. Y al mismo tiempo, cómo podemos controlar cada una de las características de estos elementos desde este menú de la derecha, que nos aparecen todas esas características. Pero nosotros lo que queremos hacer es un prototipado. Queremos hacer prototipos de aplicaciones, no queremos hacer dibujo de aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es coger este frame que habíamos hecho, que era esta splash window, que ahora mismo tiene un cuadradito de color gris justo aquí en medio. Y entonces, lo que vamos a hacer es crear otro frame igual. Vamos a decir que quiere hacer otro frame de iPhone 8, lo vamos a colocar paralelo a este, y entonces aquí vamos a diseñar pues el menú principal de nuestra aplicación. En este menú principal vamos a tener lo que sea, ya sabéis que dibujar no es lo mío, así que lo que voy a hacer es hacer redonditas y cuadraditos, y entonces vamos a configurar ahora mismo la interacción entre los diferentes elementos y las diferentes pantallas. Por ejemplo, le voy a decir que esta splash window, que es la pantalla principal, me voy a la sección de prototipo y le voy a decir que esta, que es mi pantalla principal, va a tener una interacción que va a ser de tipo after delay. Las interacciones son los eventos que suceden y cómo queremos que reaccione. En este caso, no va a reaccionar cuando haga un clic o cuando haga un trap o cuando haga un arrosegar o un arrastrar o cuando me pase por encima el ratón, sino que va a reaccionar cuando pasa un tiempo. Le voy a decir que cuando pasen pues un segundo, que serían 1000 milisegundos, quiero que directamente navegue a la menú principal. Entonces, lo que va a pasar es que la aplicación empieza en la splash window. Cuando pasa un segundo, pues de forma automática vuelve al menú principal. Y en este menú principal le voy a decir que quiero que cuando pulse este primer botón, quiero que vaya a parar otra vez a la splash window. Esto lo volvemos a poder hacer desde aquí, desde interacciones, prototipo, interacciones, tap, que sería cuando hago un toque encima de la aplicación, y después le digo que haga un navigate para que se vaya a la otra aplicación. O si no, directamente puedo seleccionar este dibujito de aquí y puedo marcar el splash window. Entonces, de esta forma yo configuro cómo es el movimiento, cómo es el funcionamiento de los diferentes elementos, y como veis aquí en pantalla aparecen estas líneas de color azul que llamamos ahí vulgarmente como la ensalada de espaguetis, porque al final lo que veréis es un montón de líneas azules sobre el diseño que habéis hecho, y entonces podemos probarlo. Hacemos un clic en el botoncito este del triángulo y cargamos la herramienta de prototipado, de simulación, perdón, y entonces en esta herramienta de simulación pues podemos ver cómo funciona nuestra aplicación. Bueno, ha ido como muy rápido, ¿eh? Vamos a decirle que espere un poco más, que no que espere un segundo, sino que queremos que espere pues 3 segundos, por ejemplo, ¿vale? Y volvemos a hacer la simulación. Entonces, en un principio aparecerá la pantalla principal, se esperará 3 segundos y después uno, bueno, ha ido como muy rápido, ¿eh? Porque tarda un poquillo, ¿eh? Habéis visto cómo carga la pantalla principal, espera unos segundos y después aparece el menú principal. Y ahora cuando hago un clic aquí encima, pues vuelvo otra vez a la pantalla principal. Y como espera 3 segundos, pues vuelve otra vez aquí, ¿vale? Y así podríamos estar todo el día. Bien, pues de esta forma yo configuro las interacciones cuando ya tengo diseñada toda mi aplicación. Con el botoncito del triángulo yo lo puedo simular, pero otra cosa que puedo hacer súper fácil es compartir el enlace. Yo puedo coger y decirle que me haga un enlace pulsando el share este de aquí arriba. Le digo, oye, hazme un enlace, copio el enlace, lo envío por correo al usuario de test y entonces él podrá probar la aplicación. Incluso podemos instalar una versión de móvil de la aplicación Figma, que directamente me permite interactuar con lo que estoy haciendo en el apartado de diseño a tiempo real. Hago un cambio en diseño y en cuestión de pocos segundos lo tengo en la aplicación y lo puedo ir probando.